Bueno, chicos, pues ya estamos por aquí, otra ronda más. Esta es la segunda ronda de la Fanny Cup. En esta ocasión tenemos los BMW E90, que son de la categoría WTCC 2013. Y bueno, campeonato organizado por RRS, Race Room Spain. Y en esta ocasión tenemos Manton Park, la variante larga. Y recordar, un campeonato compuesto por circuitos suecos, son 5 circuitos suecos, y la ronda final, la sexta ronda, Nordschleife, ¿vale? Va a estar muy interesante. La primera ronda fue una pasada de dos carreras, impresionante la participación que estamos teniendo y el espectáculo que están mostrando estos pilotos en pista. La verdad es que es de agradecer todos los pilotos, todos tan animados que están y entrenando y súper comprometidos con este campeonato, donde estamos viendo batallas muy limpias. Las dos primeras carreras fueron muy limpias. Recordar que son dos mangas, una de 20 y otra de 30 minutitos. Y bueno, muy divertido este BMW. Tracción trasera, es el único coche que es tracción trasera en los WTCC. Recordar que es una categoría que está muy conseguida en el simulador de Rain Room, ya que la categoría ha durado muchísimos años y ha tenido la licencia oficial en Rain Room. Ha sido 2013, 2014, 2015, 2016. Y 2017. Ahora ya en 2018 y 2019 se ha cambiado esta categoría por la WTCR. La verdad es que en la vida real han sido inteligentes en ese aspecto para reducir gastos y bueno, eran coches muy potentes los WTCC. Y en esta ocasión tenemos este campeonato con el BMW del 2013, el único tracción trasera de esta categoría de coches de delantera. Bueno, saludar a todos los que nos estén viendo en directo y los que nos vayan a ver luego en diferido. Y vamos a ver, porque Simon Mil ya está marcando ese primer sector en morado. Sí que es verdad que es el primer piloto que está le está contando los tiempos. Y bueno, ahí vemos al piloto de Chury Sports, que está marcando un segundo sector. Yo creo que es referencia para todos, un piloto extraordinariamente rápido en cualquier categoría, cualquier circuito, siempre una referencia, y normalmente, si no tiene ningún problema, suele optar al podio o incluso ganar carreras. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por aquí, vamos a ver quién hay. Aquí a nuestro amigo Ghetto Getronas con esa skin amarilla, una joven promesa del Sim Racing y un jovenzuelo, viene de barrios suburbiales y de una familia pobre, ahora ha pillado algo de dinero, se cree alguien, hay que darle consejos para que siente la cabeza y vuelva a la tierra. Bueno, un saludo para nuestro amigo Ghetto y esperemos que lo disfrute. Realmente tenemos que comentar que este piloto, la primera ronda, cedió su posición a un piloto que por orden estaba antes que él, se había inscrito antes que él. Recordar que el proceso de inscripción que tenemos es registrarse en la web y en el campeonato. Y el orden que seguimos es quien lee las normas y pone su dato. En las normas pone un apartado de participación. Y bueno, es simplemente poner el nombre de Rey Room para saber a quién estamos aceptando y comprobar que se hayan leído las normas que tenemos en pista para que este espectáculo sea lo más limpio y deportivo. Pedimos a los pilotos limpieza absoluta, por favor. Esto no es el multijugador de Rain Run ni de cualquier otro juego y bueno, incluso en el Ranked o en cualquier otra carrera siempre vemos incidentes, como es normal, pero intentamos reducirlo de la mejor manera posible. Y yo creo que los principales protagonistas son los pilotos y son los mayores responsables
de ver batallas y carreras limpias. Bueno, 10 minutitos para la finalización de esta quali. Ya hemos visto cómo están marcando los primeros tiempos todos los pilotos. Parrilla muy variada en nacionalidades. Vemos mucho italiano, mucho español, algún portugués, algún inglés, como es Luke Musto, que está, se puede decir que españolizado ya. Tenemos ahí a Marcelo Giordano de Uruguay también. Y bueno, Alexander Pavomenkov también me parece que está así de aquí de Ucrania. Carlos Rodana se va ahí en esa curva un poco fuera, venía mejorando esos dos primeros sectores en vuelta personal. Y actualmente el tiempo de referencia es el de Simon Omil con ese 1.18.8. Luke Musto tiene 1.19.2, el único que ha bajado al 18 es Simon Omil. En 19 están Luke Musto, Leandro Cairol, Fabiano Cremacci, Carlos Ródenas y Alberto Vicente. Muy apretados en ese 19 y luego ya en 20 están rodando desde el piloto séptimo Alberto Lazzarini, Diego Lisasso, Antonio Alonso, Gueto Getronas, Marto RC, Alejandro Tomeno, José Valencia, todos esos están rodando en 20. Hemos marcado un tiempo de 1.20. Vamos a ver, porque estos primeros tiempos siempre son un poco de referencia, un poco de tiempo seguro para tener un tiempo ahí que marcar y luego ya arriesgar un poco y buscar el límite y el mejor tiempo posible para salir de la mejor manera posible cada piloto. Circuito muy revirado, estos circuitos suecos son muy estrechos y le exige muchísimo a la parrilla, a todos los pilotos que están en pista, le exige muchísimo el tener poco contacto y poco incidente. La verdad es que es de agradecer que la primera ronda fuera tan limpia, porque para el espectáculo es beneficioso, para los que están en pista también, y yo creo que una idea conjunta que tenemos todos. Y bueno, tampoco me quiero obsesionar yo con un incidente. Bueno, en todas las carreras esto es racing, esto es sin racing, y lo lógico es que haya incidente. Vamos, son coches y pueden chocarse los unos con los otros. Manuel Talavera, ahí lo tenemos con esa skin azul. Tiene actualmente un 1.22, que seguramente mejorará porque ahora mismo está el P22, en posición 22. Vamos a ver si pillamos algún pilotito que esté en vuelta lanzada. Cuidado con piloto, que ahí Manuel Talavera se le ha colado, yo diría que un piloto italiano, efectivamente, no sé quién ha sido. Bueno, lo que estaba comentando, vamos a ver si podemos ir al cockpit de algún piloto y tener esa referencia de trazado y lo analizamos desde las manos de un buen piloto. Vamos a ver, Diego Lisasso, yo diría que tiene que mejorar ese tiempo. Actualmente está en P8 con un 1.20.0 y seguramente ahí viene mejorando segundo sector también. Bueno, pues acaba de pasar por meta, vámonos con él al cockpit y damos una vueltecita con él. Bueno, pues no me deja. Esto no me deja meterme en el coche de nadie. Bueno,
Bueno, pues una pena. No me deja jugar hoy con las cámaras, no sé qué puede ser. Y estoy teniendo problemas con ellas. Vamos a probar Alberto Lazzarini. Aquí tenemos el cockpit, pero nos vamos a ir con Diego Lisasso, que no sé yo por qué no me deja hoy cambiar las cámaras. Se ve que está fallando algo del overlay y bueno, no quiero tocar tampoco mucho. El track map, por lo que veo, tampoco funciona. Bueno, curvas comprometidas para Diego Lisasso, madre mía, como le está pasando el colega. Y nada, ya a vuelta. A vuelta. Vuelta porque no iba a conseguir un gran tiempo. Bueno, recordar, segunda ronda de esta Funny Cup con los BMW. Y en esta ocasión tenemos el circuito de Manton Park con la variante long, la variante larga de este circuito, que aún así ya estáis viendo los tiempos, que está por debajo del minuto y medio, o sea que es cortito. Recordar, todos los circuitos de este campeonato son suecos, circuitos suecos y monomarca, coche el BMW, campeonato monomarca, con la excepción de la ronda sexta, que será en Nordschleife. Interesante esa ronda, que en vez de cambia el formato, en vez de dos carreritas de 20 y 30 minutos como está haciendo el campeonato, esa ronda final será de 50 minutos y con parada en boxes. Seguramente tendrán que hacer los pilotos por la gestión de neumáticos y veremos diferentes estrategias. Va a estar muy guapo. Bueno, tenemos ahí, teníamos en cámara a nuestro amigo Orlando Teleiro, el piloto portugués, que siempre nos está acostumbrando a lindas batallas, a pedazos de carreras que se marca el colega, y piloto muy constante, muy regular, y siempre está ahí optando al podio. En esta ocasión, con estas traseras, le está costando un poco más quizá al piloto Orlando Teleiro, pero bueno. Yo creo que tiene fácil adaptación y realmente disfruta como nadie. Bueno, Simo Mil, que viene mejorando ese primer sector. Yo creo que no se puede mejorar ya ese 18-7 que tiene. De hecho, ese segundo sector no lo ha hecho demasiado bien. Bueno, cuidado, que ha bajado. Ha bajado un poquito, sí. Ha bajado 18-7 también, pero ha bajado ahí alguna milésima. Espectacular el ritmo que va a marcar en carrera el piloto de Churi Sports. Cuando vemos ahí a su compañero Diego Lisasso, también otro piloto muy rápido, que ha marcado ya un 19-4, que le sitúa en tercer lugar de parrilla. Stefano Meracci, piloto italiano del equipo Ballas Racing Team. Hombre, nos saluda Chefo Durán, que está en Edimburgo, y bueno, esa es la excusa que nos pone hoy para no participar. No, hombre, sí, no, nos comentó a principio de campeonato que no podía participar a alguna ronda porque debido a esto, debido a que si está fuera de casa no puede. Y otro saludo a Luc Musto, a ver qué carrerita nos tiene preparada este piloto de Alicante, compañero de equipo de Antonio Alonso y compañero de equipo de José Moñino, que me parece que aún no está en pista. No sé yo si habrá tenido algún problemita para participar hoy, pero que no. Espero que no tenga ningún problema. Está aceptado en el campeonato y todo. Bueno. Ahí tenemos
la tabla de resultados de la clasificación. Simo Mil se ha llevado el gato al agua, tiene la pole position con 1.18.7. Luke Mustos lo sigue ahí en P2. Simo Mil ha sido el único piloto que ha bajado al 18. Luke Musto, Diego Lizalso, Leandro Cairol, Alberto Lazzarini en compañía de su compañero Fabiano Cremacci, Antonio Alonso, P7, Carlos Ródenas, Alberto Vicente, Orlando Teleiro, hasta ahí la P10. Luego tenemos a Rubén Artiaga en P11, Marto RC saldrá el 12, Alejandro Domeno el 13, Luis Pisciotto ahí está situado el 14, Stefano Merachi 15, Ghetto Getronas el 16, Marcelo Giorgiano, el piloto uruguayo, perdón, el 17, Cristian Balselli saldrá el 18, José Valencia 19, Alejandro Bautista 20, Víctor Jiménez 21, Luis Sousa 22, Nuno Miguel 23, salen los dos pilotos portugueses juntos, Manuel Talavera no ha clasificado bien y saldrá el 24, Alexander Paumenkov 25. Y voy a comprobar una cosa. Bueno, hasta el 25 puedo leer porque no me deja ver más el puto portátil. Bueno. 28 pilotos en el server, sí. Estoy buscando a José Muñino, espero que no haya tenido ningún problema. Ya lo tuvo, ya la cagamos en la primera ronda y espero que está bueno. Si no participa es porque no puede, no podrá participar o lo que sea. Bueno, pequeño warm up que tienen los pilotos para probar esas primeras curvas, esa primera vuelta que es tan conflictiva con tanto tráfico. Y esa gestión de neumáticos fríos que realmente no agarra nada, es muy controlable el coche. La gestión también de frenos sin la temperatura óptima, lo cual hace que se alargue muchísimo la frenada. Y qué putada que no me deje irme al cockpit de ningún piloto. Realmente siempre es interesante ver esas manos. Ahí tenemos a Orlando Teleiro calentando motores en boxes. La verdad es que visualmente están muy guapos estos coches. BMW tiene una línea clásica que siempre ha mantenido en todos sus modelos a lo largo de todos los años y a mí personalmente me parece bastante elegante la línea del BMW. Ese frontal que tanto lo caracteriza a la marca alemana y bueno, esperemos que no se dañen demasiado estos bonitos y preciosos coches durante la carrera, que no se... No ver muchos daños y eso quiere decir que irá todo bien para todos los pilotos. Bueno chicos, pues todo va a dar comienzo. Ya solo falta que vayan saltando los pilotitos a la pista y se enciendan los semáforos. Vamos a ver, porque esta primera carrera sí que es verdad que es bastante al sprint. Vamos a ver muchas batallas ahí con pilotos muy rápidos, marcando tiempo bastante rápidos. Y luego la segunda carrera sí que es verdad que los pilotos nos han comentado que hay muchos problemas de llegar con neumáticos en buen estado. No se puede abusar de los bloqueos en frenada, ya que generan planos y tienen más posibilidades de pinchar neumático. Y un pinchazo, ya os digo yo que es muerte. Bueno, pues ahí tenemos la salida.
Vamos a poner un momento. Cámara dinámica, cámara cenital y cámara fija. Este plano me parece formidable para ir viendo cómo van pasando ya toda esa parrilla que tenemos de 28 pilotos en pista. Esperemos que todos puedan terminar las dos carreras. Simón Omil pasa por ahí, seguido de Luc Musto, su compañero Diego Lizaso el tercero, Leandro Cairo el cuarto, Alberto Lazzarini. Va muy comprometida esa chica y salen a recta de atrás. Coches en paralelo, mogollón de coches en freeway, muy juntos todos de momento. Y ahora en la segunda vueltecita ya nos vamos con las batallas individuales. Frenada fuertísima, curva muy cerrada. Y ya última curva. Y ahí tenemos la serpiente de coches. Venga, vámonos a ver a nuestro colega Diego Lizaso ahí de Churi Sports en tercer lugar, defendiéndose de Leandro Cairol. Un Leandro Cairol que viene muy rápido en este campeonato. Hizo buena primera carrera de la primera ronda, aunque tuvo un pequeño incidente. Y bueno, ahí siguiéndole la estela a Diego Lizaso, incluso defendiéndose de Alberto Lazzarini. Cuidado con Diego Lizaso, que le ha cogido totalmente el rebufo a Luc Musto y le muestra el coche, pero no se va a lanzar. Todavía no está en paralelo. Los pilotos, recordad que si no estáis en paralelo en el momento de frenada, no es nada inteligente lanzarse, porque si ocasionáis un incidente vais a ser sancionados. La idea es coger rebufo en recta, traccionar bien desde la última curva, coger rebufo, ponerse en paralelo y ya si tienes derecho a trazado. Mientras no esté en paralelo desde el punto de frenada, por favor no tirarse desde lejos, ni hacer dive bomb, ni nada. Queremos los mínimos incidentes posibles y ponemos estas normas para que los pilotos intenten ni siquiera acercarse, ni siquiera intenten eso, aunque luego se le pase un poco el coche y tengan, si acaso, un mínimo toque, pero que no sea una colisión importante. Bueno, Diego Lizaso, que le sigue poniendo las cosas muy difíciles a Luc Musto después de esta chicana. Ahí sigue pegado, efectivamente. Nuevo rebufo para Diego Lizaso y nuevo intento en este circuito tan corto. Acaban de dar una vuelta ya. Y se ha pasado volando. Vamos a ver, porque esta frenada es muy fuerte. Nada, nada. No sabe Diego Lizaso. Wow, cuidado, que se le descontrola el coche. Y muy atento a Leandro Cairol, que se aproxima por detrás e intentará aprovechar esa situación. Vámonos con el grupito que tenemos aquí. Vamos a poner. Bueno, tenemos a Orlando Teleiro, que está cerrando este grupo, pero seguramente intente algún adelantamiento como nos tiene acostumbrados. Vas a poner las de cámara cenital. Incluso yo diría esta. Sí. Bueno, de momento muchos grupos y muy pegados los coches. Aún continúan casi todos en línea de rebufo. Este grupito liderado por Fabiano Cremacci, seguido de Carlos Ródenas, ahí a menos de un segundo. Alberto Vicente también se aproxima muy pegado y cerrando el grupito Orlando Teleiro. Vámonos con Alejandro Bautista, que está en P24, intentando disputarles a P23 a Asena Cecotto. Vamos a ver si le coge el suficiente rebufo. Recordar que al ser campeonato monomarca, muy difícil adelantar cuando tienes un piloto del mismo nivel.
Aizena opta por la trazada interior. Vamos a ver si Alejandro Bautista lo intenta por el exterior. Bonita batalla entre estos tres pilotos. Se acaba de añadir el piloto portugués Nuno Miguel. Ahí está. Ah, no, perdón. Álvaro Bautista, que supera a Nuno Miguel, sí. Bueno, estaba en batalla. Luis Sousa también me marca aquí que acaba de adelantar a Manuel Talavera. Pero volvamos con Senna Cecotto, que está en pleno paralelo con Manuel Talavera, el cual ha traccionado mejor y se lleva esa posición, esa vigésima segunda posición. Cristian Balselli también muy pegado a Marcelo Giordano. Vamos a poner ahí la batalla por el puesto 16 entre piloto uruguayo y piloto italiano. Y bueno, batalla que estamos viendo muy disputada. Cuidado, three wide. ¡Wow! Espectacular three wide entre Marcelo Giordano, Cristian Balselli y Ghetto Getronas. ¡Wow! A Cristian Balselli se le ha descontrolado y se le ha metido José Valencia ahí en medio. Wow, muy guapa esta batalla a 4. Y bueno, muy movida la parrilla. Actualmente ahí también tenemos a Alexander Paumenkov, siguiendo a Víctor Jiménez, muy pegados los dos. Víctor Jiménez Verdoy. Ah, súper interesante, independientemente de las posiciones, ¿eh? Mucho nivel. Estamos viendo grandes batallas en la parte trasera. Fijaros qué grupo de tres pilotos aquí delante y cuatro pilotos ahí en paralelo, que está Francisco Fimía. Lo vemos ahí que coge el interior y le gana la posición a Sergio Alonso, compañero de equipo. Sí, me parece. No, perdón. Es verdad, Francisco Fimía pertenece a Plus Ultra y Sergio Alonso a Hispania Sin Racer. Bueno, vámonos con Cristian Balselli, el grupito este que tenemos aquí. Cristian Balselli ya en P18. Muy pegado de Getro, que se va Getro, nuestro joven promesa, se ha ido ahí, está cortando el césped. Y bueno, una lástima porque ha perdido esa posición que estaba disputándole Cristian Balselli. Volvamos con el grupito de Orlando Teleiro, que está ahora mismo en octavo lugar, y aquí tenemos a cinco pilotos y detrás otro grupo de cuatro pilotos. Madre mía, qué reñida está la cosa. Bueno, Alexander Paumenkov haciéndole un sándwich de pilotos españoles entre Víctor Jiménez Verdó y Alejandro Bautista. Alejandro Bautista, que ha entrado como piloto reserva y bueno, ha pillado plaza hoy, ya estaba participando, ha podido participar y me alegro por él, que se lo esté pasando en grande. Bueno, pues ahí veíamos a Víctor Jiménez, que tenía un pequeño toque con Alexander Paumenkov y ha salido perjudicado, la verdad. Vámonos con Antonio Alonso, que está muy pegado a Luis Pisotto y seguramente le meta el coche. Pilotos conocidos, compañeros de equipo, bueno, han sido compañeros de equipo de pedal a fondo y bueno, realmente seguro que se lo están pasando estupendamente bien. Bueno, cuidado con Leandro Cairol, que está intentando ya meterle el coche a Diego Lisaso. Lo tiene muy pegadísimo, lo tiene pegadísimo. Y yo creo que va a intentar coger el interior en esta primera curva del trazado de Manton Park. Aunque Diego Lisaso tiene mucha experiencia y el piloto de Churi Sport sabe defenderse bastante bien del piloto de Locos por el SIM. Continuamos con la batalla entre Luis Pisotto y Antonio Alonso. Lo tenemos a Antonio Alonso que no sabe ya cómo meterle el coche, la verdad. Paso por la chicane, recta de atrás, muy pegado Antonio, le coge el rebufo,
Y yo creo que no va a ser suficiente. Sí, se pone en paralelo. Cuidado que coge el interior. Luis Peixoto defiende. Bueno, perdón. Antonio Alonso coge el exterior y Luis Peixoto defiende el interior. Muy difícil meterle ahí el coche por el exterior. Luis Peixoto, perro viejo y sabe defenderse bastante bien de estos ataques. Ahí se lanza, mínimo toque, sin mayor perjudicado y última curva. Antonio Alonso se está desesperando un poco porque la verdad es que está disputando la batalla por la posición 12 que están a las puertas de ese top 10 que será invertido en la segunda manga, ¿no? Y bueno, continúan pegadísimos. Intenta trazar bien para tener buena tracción al final de salida, pero muy buena defensa la que está haciendo Luis Peixoto, que vemos que también están alcanzando a Rubén Artiaga, lo tienen ya delante. Y volvamos con la batalla que está teniendo Orlando Teleiro, que está atacándole a Carlos Ródenas. Está ya en P7 Orlando Teleiro y Carlos Ródenas actualmente defendiéndose del piloto portugués, defendiendo esa P6. Cuidado que se pasa Carlos Ródenas, le mete el coche Orlando Teleiro y paralelo para estos dos pilotos que se lleva al gato al agua. Orlando, wow, Orlando, vaya remontada. Y magnífico adelantamiento. Wow, mira, voy a poner la cámara fija porque esto es digno de ver. Fijaros los juntos que van todavía todos los pilotos. La igualdad que hay en pista que estamos viendo. Y ahí lo tenemos, parece que acaba de empezar la ronda y ya quedan 7 minutos para terminar esta primera manga de la segunda ronda de la Fanny Cup con los BMW TC. Una espectacular batalla la que están teniendo Antonio Alonso, Luis Peixoto. Sí que es verdad que Rubén Artiaga también lleva ahí un rato detrás de Alejandro Tomeno, a ver si le da caza. Estos pilotos todos tienen rebufo y saben de la dificultad que tiene el adelantamiento con un campeonato monomarca, un circuito tan revirado donde se limitan las posibilidades de adelantamiento. De hecho, yo diría adelantamiento, zonas de adelantamiento óptimas, dos en este circuito. Y para de contar, a no ser que tenga un pequeño problema el piloto de adelante y pueda meter el coche, es muy difícil de adelantar. Bueno, un saludo para Mago, que se anima a escribir por el chat, y esperemos que esté disfrutando del espectáculo en pista. Yo por lo menos me lo estoy pasando pipa, vamos. A falta de 6 minutos, continuamos ahí con la batalla entre Orlando y Carlos Ródenas, el piloto de Hispania Sunracers. Muy buena batalla. Carlos Ródenas sabe que tiene el ritmo para plantearle cara a Orlando y disputarle esa P6. Bueno, Rubén Artiaga intentando meterle el coche a Alejandro Tomeno cuando también tiene por detrás a Luis Peixoto, que también tiene justo por detrás a Antonio Alonso. Aquí, en cuanto se despiste uno, le pasan 5 coches. Cuidado con Fabiano Cremaschi, también muy pegado a Carlos Ródenas. Está viendo beneficiado de la batalla que está teniendo tanto Carlos Ródenas como Orlando Teleiro. Siempre que está en batalla o defendiendo posición o atacando, no marca tus mejores tiempos de vuelta, no estás trazando correctamente y todos los pilotos que hay por detrás se pueden aprovechar de eso, aunque ya vemos que no hay nada de espacio. Vamos, bueno, a falta de 5 minutos vamos a hacer un pequeño repaso. Simón Mil primero, Luc Musto segundo, Diego Lizaso tercero. La verdad es que
están respetándose los tiempos. Leandro Cairola ahí lo vemos en cuarta posición, haciendo gran carrera. Alberto Lazzarini, piloto italiano de Racing Heart Italia, en posición quinta. Carlos Ródenas, bueno, vemos que Orlando Teleiro ha tenido algún problema, porque lo vemos en P13. Sí, efectivamente ha debido de tener algún problema cuando le ha superado Carlos Ródenas, que fijaros todo lo que trae por detrás Carlos Ródenas, que como se despiste lo más mínimo en estos 5 minutos le pasan 7 pilotos. Rubén Artiaga intentando el adelantamiento ahí con respecto a Alejandro Tomeno. Vamos a ver si no defiende muy bien Alejandro y mantiene esa P9. Cuidado con Rubén, que se pone en paralelo, ha traccionado muy bien. ¡Buah! Pero es que por detrás se mete Antonio Alonso y le gana la posición. Ahí han tenido un pequeño toque. Y bueno, esos pequeños incidentes yo creo que es mejor verlo a cámara lenta desde arriba y ver la situación. No sé si Rubén Artiaga ha respetado la trazada de Antonio Alonso, la verdad. Pero bueno, ya se revisará en incidentes. Bueno, vámonos con el piloto portugués, que está en pleno paralelo con Sergio Alonso. Sergio Alonso defendiéndose en uno Miguel, ahí lo tenemos. Y por detrás viene Francisco Firmía y Alexander Paumenkov, muy pegados también. Fijaros la posición en la que están, que realmente se lo están pasando espléndido. Vamos, magnífico. Ya os digo que aquí da igual el nivel o la posición, lo importante es. Buah, ahí vemos a Nuno Miguel como le ha dado un toque por detrás a Sergio Alonso. Y bueno, y esperemos que le ceda la posición como debería hacer. Efectivamente, le cede la posición, asume su error y eso es lo que queremos en pista. Formidable. Si hay algún pequeño toque o algún error, bueno, se espera al piloto que ha sido perjudicado y nadie a continuar esta batalla que están teniendo, es formidable. Vámonos con Rubén Artiaga. Está en pleno paralelo con Alejandro Tomeno, le está cogiendo el interior, yo diría que se va a lanzar. Bueno, Alejandro apura bastante esa frenada y consigue meterse por delante de Rubén. Alberto Vicente también aquí disputándole esa P16 a Gueto Getronas. Vamos a ver, porque coge el rebufo. Efectivamente, coge el rebufo. Paralelo, interior para Alberto Vicente. Gueto apura bien la frenada. Realmente ahí la trazada perfecta es por el exterior. Y Gueto se ha visto beneficiado de esa trazada. Rubén nuevamente le mete el coche, se pasa de frenada, cuidado que se puede llevar puesto a alguien. Buah, muy pasado Rubén Artiaga. Realmente eso es un dive bomb y lo correcto sería ceder la posición a Fabiano Cremacci, que ha sido al que le ha dado el toque. Pero bueno, muy al límite Rubén Artiaga, lo estamos viendo bastante al límite de su conducción y del coche, y pedimos un poquito más de calma sin perder la competitividad, por supuesto. Ahí le coge a Alejandro, le coge ahí el interior, le intentaba coger el interior Fabiano Cremacci, que se ha visto muy perjudicado ahí en ese taipón que le ha hecho Rubén Artiaga. La verdad es que yo creo que es un taipón en toda regla. Y ha perdido también posición Fabiano con respecto a Antonio Alonso. Antonio Alonso está ahí a la caza y ya está en P10. Espectacular remontada de Antonio Alonso, muy buen piloto y muy buen nivel. Y fijaros que lo jodido que está aquí hacer un top 10. ¡Buah! Antonio Alonso se va al larguísimo y pierde un poco el control del coche, aunque lo recupera, y ha perdido
ha perdido dos posiciones con respecto a Fabiano Cremacci y Marto RC, los dos pilotos italianos. Actualmente se posiciona en P12. Y bueno, intercambio de posición entre Alberto Lazzarini. Cuidado que haya habido un incidente entre Alberto Lazzarini y Diego Lisasso. Leandro Cairol también ahí ha recuperado alguna posición. Lo vemos en P3, aunque yo diría que ya lleva ahí un rato, sí. Bueno, Alejandro Bautista ahí poniéndole las cosas difíciles al piloto uruguayo Marcelo Giorgiano de Locos por el Simo. La verdad es que es un placer tener a tantos equipos por aquí, y cuando esto ha llegado a su finalización y no hemos dado cuenta, ahí tenemos a Simón Omil, que va a terminar la carrera en P1. Enhorabuena, Simón. No tiene rival este piloto, y bueno, animamos a todos los pilotos que se crean rápido a batirse con este piloto, a ver si son capaces de ganarle, aunque sea una carrera. Luc Mustó, que llegará en P2. Gran carrera para Luc Mustó. Y Leandro Cairol cierra este podio de esta primera manga de la ronda 2 de la Fanny Cup. Y muy buena carrera para Leandro Cairol. Hemos visto ahí remontar alguna posición y plantarle cara a pilotos muy rápidos. Alberto Lazzarini, P4. Encontrándose ahí algún doblado, sí. Luis Peixoto, P5. Espectacular carrera la de Luis Peixoto. Diego Lisasso, yo diría que se ha visto perjudicado por algún incidente, efectivamente. Carlos Rodenas termina en P7, Rubén Artiaga P8, Alejandro Tomeno P9, Faminio Cremacci P10, todos muy juntos por lo que estamos viendo. P11 para Malto, Antonio Alonso termina P12, Orlando Teleiro ha llegado el P13, Cristian Marcelli, ahí lo tenemos, ya ha llegado, ha pasado por meta en posición 14. Alberto y Vicente llega el 15, José de Valencia el 16, Gueto de Tronas 17, el piloto uruguayo Marcelo Giorgiano 18, Alejandro Bautista 19, Francisco Fimía 20, Nuno Miguel 21, Sergio Alonso 22, Manuel Talavera 23, Luis Sousa 24, y Sena Cecotto ha conseguido la 25ª posición. No puedo leer más porque la pantalla portátil no me lo permite. Bueno, ahí tenemos la vuelta rápida para Simón Omil con ese 18-9. Espectacular bajar del 19 cuando ha sido el único piloto en quali que ha bajado al 18, y en carrera también ha sido el único piloto de en pista que ha bajado al 18. Wow, me parece. Bueno, nos comenta Sergio Prat que Rafoco es muy duro. Sí, ya lo hemos visto ahí en alguna situación un poco. Sí, a ver, intentamos que no haya el mínimo, o sea, el mínimo número de toques posible, el mínimo número de incidentes, y eso solo tenemos que pedir a los pilotos. Nosotros no estamos, los de la organización no podemos hacer nada a tiempo real ni nada. Entonces sí que es verdad que ahí se ha visto un claro daipón, aunque todo se puede ver más detenidamente, pero pedimos a, sea en este caso Rubén Artiaga, que a lo mejor se le ha descontrolado el coche y ha tenido que entrar así, pero a cualquiera se le puede descontrolar. Lo que sí pedimos es, si entras pasado y le das a alguien, a Cristian Barcelli ha perdido tres posiciones en esa situación, pues nada, cederle la posición y continuar la batalla. No hay nada más beneficioso, o sea, más gustoso que un adelantamiento legal, ¿no? A mí personalmente no me gusta adelantar a un piloto echándolo de pista ni cosas por el estilo, y yo creo que a ningún piloto le gusta eso. O sea que recomendamos que si en algún momento es traspasado por circunstancias de lo que sea, se descontrola el coche y perjudica a otro piloto, ceder la posición y continuar la batalla. De hecho, aunque te reclame ese piloto, va a haber mucha menos sanción, ¿vale? Tenemos muy en cuenta de la deportividad en pista y la limpieza. Y yo entiendo que es muy difícil, con tanta participación, con tantos pilotos en pista, es muy difícil con circuitos suecos que son súper estrechos, súper bacheados, súper incómodos de ir estable.
muy complejo para los pilotos tener poco incidente, pero es lo único que pedimos. Y bueno, sé que Rubén en este caso se le ha descontrolado el coche y tal, y ya está. Y le recordamos que tiene la posibilidad de ceder la posición para, si en este caso, si Cristian Barcelli lo reclama, pues tendría menos sanción. Pues nos pregunta Carbono Man que cómo es la parrilla de la segunda manga. Os explico. La parrilla de la segunda manga de este campeonato normalmente son dos mangas, son 20 minutos la primera y la segunda 30. Y la parrilla es las posiciones que han quedado de la primera carrera, ¿vale? Pero los 10 primeros que han llegado se invierte la posición. Entonces el décimo, el que ha llegado décimo, sale primero, el que ha llegado noveno sale segundo y así. Entonces aquí tendremos a Simón Mil saliendo, tendremos pilotos muy rápidos como Leandro, Simón Mil, Diego Lizaso en posiciones más retrasadas y bueno, pilotos también bastante rápidos. El que haya quedado décimo saldrá el primero y ahí tenemos ya la parrilla completa. Va a dar comienzo esto en cuanto se pongan los semáforos en verde. Y como me tiene acostumbrado nuestro gran amigo Sergio Mengual, y como bien me enseñó, la cámara fija al principio, la primera vuelta, mola mucho y yo la voy a usar. Bueno, pues ahí da comienzo esta segunda manga de la ronda 2 de la Fanny Cup con los BMW TC. Buena salida, diría yo. Vamos a ver. Paralelo ahí por la primera posición. ¡Wow! Bueno, de momento Alejandro Tomeno en primera posición, Fabiano Cremacci en segunda, Rubén tercero, Diego Lizaso en cuarto. Cuidado con esa chica, puede ser mortal para algún piloto si se come el muro o se come los neumáticos y puede dañar el coche para finalizar la carrera en la primera vuelta. Vamos, juntos todavía. Ya terminando la recta de atrás, 3-wide, ahí vemos a tres pilotos entrando en esa curva. De momento parece bastante limpia la primera vuelta. Toquemos madera y es de agradecer que todos los pilotos estén bien concienciados con las normas e intenten respetar al piloto rival o compañero en pista. Bueno, pues nada, pues nos vamos ya con las batallitas. Madre mía, qué parrillaca que tenemos aquí, qué guapo está. Visualmente espectacular estos BMW del 2013. Y bueno, ahí tenemos a Fabiano Cremacci que... No, perdón, aquí tenemos a Fabiano Cremacci que está en P2. Alejandro Tomeno quizás esté distanciando un poquito. Sí, efectivamente lo tiene ya a casi un segundo. Rubén Artiaga muy pegado de piloto italiano. Recordar que ha sido el incidente entre estos dos pilotos y Fabiano lo reclama, será investigado Rubén. Bueno, y Diego Lizaso por ahí a la caza también, aprovechándose de la batalla que están teniendo estos dos pilotos. Sí, Sergio, están vivos todos en las tres curvas. Y normalmente la primera ronda fue muy, muy limpia, yo diría espectacularmente limpia, porque Scandinavian Raceway es un circuito muy ratonero. Tuvimos 32 pilotos, lo tuvimos petado el server, petado el circuito, de hecho se quedaron pilotos fuera. Y bueno, en esta ocasión sí que es verdad que tenemos 28 pilotos y de momento
va bien la cosa de incidente. Claro, si es que esto es lo que queremos. Disfrute, hay un pequeño toque por ahí en la parte trasera entre Rubén y el piloto italiano y poco más. No queremos accidentes múltiples, por favor, ni meter el coche como está metiendo Rubén. Madre mía, Rubén. Vámonos con Antonio Alonso, que está en P11, cerrando este grupito de 7, 8 pilotos. 8 pilotos. Y Rubén, vamos a ver si intenta meterle el coche al piloto Fabiano Cremacci, que ya no sabe por dónde cerrarle, porque realmente Rubén viene muy rápido. Exterior para Rubén, vamos a ver. Muy buena defensa del piloto de Racing Heart Italia. Ahí mínimo toque. Choque lateral. Y bueno, siempre permiten estos cochecillos, siempre permiten un poco de chapa chapa. Cuando vemos a Rubén, que ha traccionado muy bien, ha cogido el interior en esa última curva y le ha ganado la posición, esa P2, a Fabiano Cremacci. Wow, espectacular adelantamiento, muy limpio Rubén y formidable. Bueno, Luc Musto ahí matándose vivo en esa novena posición, seguido por Simon Omil, que en cuanto pueda le va a meter el coche seguramente, y por detrás viene muy rápido también Antonio Alonso, Orlando. ¡Buah! Recordar, campeonato monomarca y mismo nivel de pilotos, muy difícil el adelantamiento, muy difícil sea parrilla invertida de los 10 primeros pilotos. Sí que es verdad que aunque lleves un piloto un pelín más lento delante, o se supone que la carrera en la manga 1 lo ha demostrado ser un pelín más lento, es muy complejo el adelantamiento, ya que circuitos tan cortos y tan revirados hay muy pocas opciones de sobreponer el coche al rival. Bueno, Simon Omil ahí en P10 no ha conseguido ninguna posición. Luc Musto le mete el coche a Leandro Cairol. Leandro Cairol ahí defendiéndose de Simon Omil, está en paralelo. Luc Musto ya se ha distanciado un pelín, suficiente para consolidar esa octava posición. Leandro noveno y Simon décimo. Vamos a quedarnos con esta batalla porque me parece bastante interesante, aunque por delante también veo a Luis Peixoto, que ha superado a Fabiano Cremacci, seguido de Alberto Lazzarini. Madre mía, entrando en paralelo en esa chica. ¡Wow! Y continuamos con Simon Omil, que se posiciona al lado del BMW azul de Leandro Cairol. No sé si puede coger ese. A ver si puede coger ese interior, está defendiendo bastante bien Leandro también. Antonio Alonso intimidando también a Simon Omil. Cuidado con Antonio Alonso, que se posiciona por el interior y wow, pequeño toquecito. Ha desestabilizado un poco el coche de Simon Omil, del piloto de Churi Sports. Bueno, lo vemos pasando las putas. El piloto de Churi, que no está nada cómodo ahí con tanto piloto cerca, y yo creo que nuestro amigo Edu está acostumbrado también a carreras más tranquilas, yendo primero, marcando el ritmo y no teniendo tanto tráfico. De hecho, yo diría que se está aproximando mucho a Leandro y quizá tenga una décima más Simón. A ver si es capaz de conseguir en este circuito tan sumamente difícil de adelantar y con el mismo coche superar a Leandro Cairol. Va a ser muy difícil, ¿eh? Porque por detrás también tiene a Antonio Alonso muy pegado. Bueno, cuidado con Diego Lisaso, que está en paralelo con nada. A ver, esta batalla puede ser interesante entre Rubén Artiaga y Diego Lisaso, dos guerrilleros, por decirlo de alguna manera, y quien los conozca sabrá por qué lo digo. Dos pilotos que le van la marcha, la verdad es que dos pilotazos, porque son realmente rápidos. Yo conozco, he corrido con ellos dos en
pistas en las mismas carreras y muy difíciles de superar. Imponen un ritmo brutal y normalmente están acostumbrados a ganar carreras y no estás un piloto como Simon Mill en pista. Y de hecho, Diego Lizaso ya se coloca en P2, seguido por Rubén Artiaga, y yo creo que va a ir a la caza y captura de Alejandro Tomeno, que de momento está ahí a casi 3 segunditos, liderando esta carrera y de manera perfecta. Luke Musto en P7 remontando posiciones, muy pegado al piloto italiano de Racing Heart Italia, Fabiano Cremacci. Ahí tenemos que la vuelta rápida es muy similar entre estos dos pilotos. El campeonato y carreras muy igualadas, ya faltan 20 minutos para la finalización de esta segunda manga y no paramos de tener batallas en todas las posiciones. Cuando Simon Mill lo está intentando con, perdón, Antonio Alonso lo está intentando con Simon Mill, cuidado que viene también Orlando Teleiro por detrás, muy rápido. Bueno, intercambio de posiciones entre Rubén Artiaga y Diego Lizaso. Se ve que ha habido ahí un pequeño off-track o algún problemita de Diego Lizaso. Esperemos que no haya sido nada grave. De todas formas, ya os comento que los pilotos que no estén de acuerdo con alguna situación en carrera, por favor, transmitidlo a la organización para aplicar simplemente las normas y aprender entre todos. Y lo más correcto es eso, intentar mejorar, y quien quiera mejorar y ayudarnos, bienvenido sea. Y aparte de fuera polémica, fuera discusiones absurdas que no llevan a ningún sitio, y intentamos críticas, siempre aceptamos críticas constructivas, escuchar a todos los pilotos, y bueno, esto lo hacemos todos. Ahí tenemos a Diego Lizaso, que se ha pegado muy rápido a Rubén Artiaga. Vamos a ver esta batalla por esa segunda posición, que Diego Lizaso, tengo ganas de ver si es capaz de superar a Rubén Artiaga. Lo está haciendo realmente bastante rápido, va este piloto aquí en esta pista. Pues sí, es verdad lo que nos dice Sergio Prat, que Simón se lo está pasando bomba. Sí que es verdad que cuando vas primero ganas carrera, pero si estás solo y no tienes batalla, ahora mismo estás sintiendo lo que sienten los pilotos de verdad, ¿no? En una pista con coche de uno pegado detrás, otro defendiéndote la posición, otro que intenta un paralelo, otro. La verdad es que independientemente de la posición, eso es lo que quiere vivir el piloto, eso es lo que buscamos todos los pilotos, yo personalmente es lo que busco. Y cuanta más participación hay en pista, más fácil es encontrar a un piloto de tu mismo nivel y intentar disputarle la posición o intentar defenderle esa posición o lo que sea. Bueno, cuidado con Diego Lizaso y Rubén Artiaga, que están en pleno paralelo. Vamos a ver esa cámara, muy difícil lo que está intentando Diego Lizaso por el exterior. Cuidado, Diego, que está intentando un exterior brutal. Rubén se sale un poquito de la trazada. Bueno, pequeños toques laterales. De momento, buenos contactos están teniendo entre estos dos pilotos, pero no está repercutiendo a mayor la cosa. Diego Lizaso da la impresión de que va alguna décima más rápido que Rubén Artiaga, pero lo que sí que es verdad que Rubén Artiaga se está defendiendo realmente bien y le está poniendo las cosas muy difíciles al piloto de Churi Sports. Vamos con Luke Musto, que está, iba a intentar ahí el interior, pero nada, se queda. Vale, continuamos con Diego Lizaso, que lo veo solo, ¿dónde está? Ah, vale, perdón. Diego Lizaso ahí continúa su batalla interminable con Rubén. Nuevo intento por el exterior, muy difícil.
A ver si apura suficiente la frenada. Muy difícil. Rubén sabe que si coge el interior en esa curva tan larga, tiene pocas posibilidades, Diego, de arrebatarle esa segunda posición. Bueno, estoy viendo a Leandro Cairol, que se ve que ha tenido algún incidente y ha sido relegado a la posición 16, la cual está ahí disputándole la 15 a Alejandro Bautista. Bueno, buena batalla seguramente tendrán estos dos pilotos, que independientemente de la posición, siempre lo decimos, que sí que es verdad que se han distanciado un poco más los pilotos en esta segunda manga que en la primera. Coge el interior Leandro Cairol y le gana esa posición, la va a consolidar, sí, entra ya con trazada libre en la siguiente curva. Y bueno, cuidado con Antonio Alonso, muy pegado al piloto italiano, le va a meter el coche a Fabiano Cremacci. Y lo mismo que Diego Lizaso, el nuevo intento por el exterior en esta curva después de la recta de atrás. Nada, Diego Lizaso no va a poder por ahí, no. Aunque Antonio Alonso sí le ha cogido el interior y efectivamente le gana la posición al piloto italiano Fabiano Cremacci. Antonio Alonso, que no se quiere despegar de Simon Mir, sabe que tiene ahí una buena liebre a la que seguir, y si continúa sin despegarse mucho, pues le dará opción a ganar alguna posición más. Luc Musto con Carlos Ródenas, muy pegado también. Vamos a ver estos tres pilotitos. Está Carlos Ródenas, Luc Musto y Simon Mir, que ya se ha pegado. Buah, ahí va a tener un hueso duro de roer. Luc Musto no se lo va a poner nada fácil a Simon Mir para superarlo. Y vámonos con la batalla que están teniendo estos dos pilotos. Diego Lizaso se está subiendo ya por las paredes, no sabe ya lo que hacer. Cuando vemos por detrás a Luis Peixoto, que se está acercando bastante. Bueno, buena batalla también están teniendo Sergio Alonso con José Valencia. Ahí esa P20 tan reñida entre estos dos pilotos. Sergio Alonso no se quiere distanciar lo más mínimo de José Valencia para tener ahí el rebufo suficiente e intentar adelantarlo. Volvamos con Luc Musto, que está súper pegado a Simon Mir. ¡Guau! Claro, vale. Simon Mir ha superado a Luc Musto. Brutal la remontada que está haciendo Simon Mir. Faltan 14 minutos. Está en P6. Y yo diría que por las distancias que hay, puede llegar a optar por el podio. Llegar a la batallita que están teniendo Diego Lizaso y Rubén Artiaga. Que si se mete ahí Simon Mir, puede pasar de todo. Ah, muy pegado estos coches. La verdad es que Alberto Lacharini ahora mismo está haciendo atacado por Orlando Teleiro, el cual le va a mostrar el coche, le intimida un poco, no tiene paralelo para intentarlo y continúa Alberto en P10. Buah, problema para Luc Musto, una pena porque venía haciendo un carrerón. Piloto de Racing Cats sin Racing, y cuidado que ahí va a tener que defenderse de Leandro Cairo. Wow. Leandro Cairo, la idea han entrado en paralelo, pero sí que es verdad que Leandro ha sido un poco brusco. Bueno, yo creo que ha levantado un poco el pie para dejarlo pasar y no ir a más problemas. Bueno, Orlando Teleiro intercambiando posición con Marto RC. Yo creo que ha tenido un off track, pero volvamos a esta batalla que están teniendo Rubén Artiaga. Sí que es verdad que está poniendo tierra de por medio. Nah, Diego Lizaso no le deja respirar. Seguido por Luis Peixoto, y por ahí detrás ya tenemos a Simon Mir. Se ha metido ahí en el rebufo de este grupito de pilotos. Y tenemos a Francisco Fimía en P17 disputándole esa P16 a Manuel Talavera. Vamos a
era Francisco Fimía, que buena carrera, está en P17, se va a llevar unos puntitos bastante interesantes de cara al campeonato. Recordar que intentamos que puntúe el máximo número de pilotos. Me parece que en la primera carrera son 15 los pilotos que puntúan y en la segunda los 20 primeros. Simón Omil en paralelo con Luis Pisciotto, al igual, vamos a ver esto desde fuera porque están en Rubén Artiaga y Luis y Diego Lizaso en paralelo. Diego Lizaso le consigue meter el coche por el exterior a Rubén Artiaga, espectacular. Rubén, yo creo que ha tenido ahí algún problema o tiene, se va a quedar sin chofa. No sé si habrá tenido algún problema de sin chofa o sí. Yo creo que sí. O ha tenido un problema de suspensión allá. Sí, gasolina creo que va a ser. Ah, qué putada Rubén. Estaba haciendo una carrera espectacular. Cuando vemos a Antonio Alonso, muy pegado de Carlos Rodenas, del piloto de Hispania Sim Racers. Todavía no tiene el necesario paralelo para meterle el coche por el interior y tener posibilidades atrasadas. Bueno, pues después del paso por box de Rubén Artiaga, Simón Omil ya en posición de podio, tercera posición. Luis Peixoto por detrás, cuarto lugar. Muy buena posición para Luis. Y yo creo que, a ver, vamos a ver, porque Diego Lizaso le separa con respecto a Alejandro Tomeno casi 3 segundos. Ahora que no tiene a Rubén Artiaga y puede tirar a su ritmo, vamos a ver si es capaz de. Oh, Alejandro Tomeno. También problema para Alejandro Tomeno, igual en la gasolina, vamos a ver, porque yo creo que estos pilotos han salido con la misma gasolina que en la primera manga. O que ha tenido un off-track, ha podido ser un off-track y le ha superado Simón Omil y Diego Lizaso, los cuales van a tener ahí una bonita batalla también, entre batalla de equipo entre estos dos pilotos por la primera posición. Luis Pisciotto intimidando ahí a Alejandro Tomeno, Alejandro Tomeno defendiéndose ahí como bien puede. Bueno, pues nos comenta Mr. Yusuf que Ralf Focus, bueno, Rubén Artiaga pinchó. Ah, una pena, tío, porque eso es por el abuso de bloqueos, ¿vale? Recomendamos que los pilotos intenten frenar de la manera adecuada, porque si bloquean mucho los neumáticos van a generar planos en las gomas y van a tener mucha más posibilidad de pinchar. Sí que es verdad que Ray Room ahora se han currado los daños en ese sentido, de daños de suspensión, daños de planos, pinchazos y todo esto. Bueno, lo están intentando mejorar y yo creo que lo están consiguiendo. Luis Peixoto teniendo una espectacular batalla contra Alejandro Tomeno Calle. Alejandro sabe que esa tercera posición que le da lugar al podio va un buen número de puntos. Cuando Luis Peixoto se va, pierde la tracción ahí en esa curva, en esa última curva, y le superan dos pilotos. Aquí, como tengas un mínimo error, te pasan 2, 3, 4, 5 y hasta 6 pilotos. Simón Omil detrás de su compañero de equipo de Churi Sports. Espectacular campeonato el que está haciendo este equipo. Lo que venía comentando, que es de agradecer que un campeonato cuente con el apoyo de los equipos de pilotos en Race Room, que como Hispania Sim Racers, bueno, todos los equipos que tenemos por aquí, ¿no? Cuidado con Marcelo Giordano, que está superando a Sergio Alonso, y por detrás también viene Keto Getronas con esa skin amarilla. Me coge el exterior, pero bueno, esa curva es muy cerrada para coger el exterior, aunque puede intentar traccionar mejor para salir con más velocidad. Bueno, yo creo que Geto parece que va un poco más fuerte. Paralelo entre estos dos pilotos. A ver
Sergio Alonso, ahí se respetan la trazada y nada, y buen adelantamiento, que esto se queda con esa P19. Ahí tenemos cuando por detrás. Por detrás tenemos, a ver. Joder, esto se queda más loco. Bueno, pues sí, pues ahí tenemos a Simo Omir, que parece que ha salido un poquito más rápido que Diego Lizaso. Casi paralelo, no llega al paralelo. Bueno, ahí se están encontrando con Sergio Alonso doblado, diría yo, sí. Nada, se aparta perfectamente el doblado, sabe que vienen en batalla. Darle prioridad sobre todo a los pilotos que están en batalla, esté doblando o esté siendo doblado. Si el primero va solo y se encuentra a dos pilotos que están en batalla y los va a doblar, pues intentar respetarlo sin perjudicarle suficiente, vamos. Y al igual que en este caso, que si hay un piloto doblado, pues se aparte porque viene en batalla por la primera posición, batalla entre dos pilotos y dejarle espacio suficiente, como bien ha hecho Sergio Alonso. Bueno, pues ahora mismo, a falta de 5 minutitos, tenemos esta batalla que nos va a deparar quién se va a llevar la segunda manga. La verdad es que Diego Lizaso lo está haciendo espectacularmente bien, defendiéndose de su compañero de equipo, de un Simo Omil, que viene remontando desde la décima posición. Ha tenido una carrera muy divertida. Bueno, pues Luis Peixoto también está en plena batalla ahí con Carlos Ródenas. Un poquito por detrás, en octavo, séptimo y octavo lugar, Fabiano Cremacci y Alberto Lazzarini. Batalla por la P7. Batalla por la P8. Perdón, batalla por la P9. Tenemos ahí a Orlando Teleiro, el piloto portugués, contra el piloto italiano Marto RC. Francisco Fimia también está teniendo una bonita batalla con Manuel Talavera por esa P15. Los pilotos aquí están intentando puntuar lo máximo, que saben que es un campeonato de 6 rondas y cuanto más puntúes, pues más opciones va a tener de estar arriba en la tabla de clasificación del campeonato. Y tenemos al piloto uruguayo de Locos por el Simu, muy pegado de José Valencia, a 3 décimas y bueno, disputándole esa P17. Ahí ha traccionado bastante bien, yo creo que va a tener suficiente rebufo para intentar coger el interior, a ver cómo se defiende José Valencia. Y cuidado, porque por detrás estamos viendo a Simo Omil ya metiéndole el paralelo a su compañero de equipo Diego Lizaso, el cual Diego Lizaso ha cogido la trazada exterior. Simo Omil tenía el interior y no ha conseguido disputarle esa primera plaza. De hecho, es que esa curva, al ser tan larga, yo creo que es mejor la trazada exterior, la que más velocidad por paso de curva te permite. Cuando, claro, ya que por el interior tienes que, el vértice es más pronunciado, entonces pasa eso. Bueno, pues Alfonso Cacho nos comenta que los errores aquí se pagan caro y tanto, vamos. Ralph Focus, Rubén Artiaga, nos comenta que ha pinchado, reventón, y para el palco. Un saludo para Ariel Zatoni, que se apunta también al chat, Mr. Yusut. Cuando tenemos ahí a Simo Omil en cámara, que intentando acercarse lo suficiente a Diego Lizaso, aunque ya le están quedando menos opciones de adelantamiento a falta de 2 minutitos. Orlando Teleiro también, plena batalla por esa P9 contra el piloto italiano de Racing Heart Italia, Marto RC. Y como bien dice Mr. Yusut, que demasiado, demasiado plano Ralph Focus. Sí que es verdad que
que Rubén tiene que controlar eso porque son 30 minutos y si no, no va a llegar a terminar la carrera. La verdad es que jodido de controlar estos coches, la frenada es muy compleja, muy técnica. Son cochecillos fáciles de llevar, pero muy difícil ir rápido y ser competitivo. Bueno, nos comenta Rubén que el Lisaso le hizo proteger demasiado apurado y aquí el resultado sí que es verdad que sí. Bueno, ya que te pillamos en el chat, Rubén, ya te digo que bueno, todos los la verdad es que no se puede hacer una buena interpretación desde aquí, desde cámara y así a bote pronto, pero sí que intentamos tener carrera limpia y tal. Y bueno, hemos visto ahí un pequeño incidente que yo creo que se te ha pasado el coche, se te ha descontrolado como al mejor piloto se le puede pasar, ¿no? Pero sí que es verdad que si perjudicamos a otro piloto, intentamos cederle la posición, ¿vale? Lo tenemos claro en las normas y es lo que le aconsejamos a todos los pilotos. No sé cuál ha sido la circunstancia en particular, pero bueno, si ha sido así, pues nada, simplemente recordarlo y nada, intentamos todo aprender y mejorar en lo que podamos. Vayámonos con la batalla que están teniendo Carlos Ródenas y Fabiano Cremacci. Ahí vemos a Carlos Ródenas defendiéndose de Fabiano Cremacci y de Alberto Lazzarini también, que viene muy pegado. Carlos Ródenas ahí defendiéndose de esos dos pilotos italianos, de compañeros de equipo del equipo Racing Heart Italia. Y bueno, espectacular batalla la que están teniendo porque están disputándole a Carlos esa sexta posición. No sé yo si serán capaces de acercarse suficiente. Bueno, y en la parte de adelante vamos a irnos con Simón Mil, que ha tomado un poco de distancia de Diego Lisaso. Yo creo que están teniendo todos un poco de problemas también con los neumáticos, la gestión. Han visto todos que a lo largo de 30 minutos el desgaste baja considerablemente y si tienes muchos planos, tienes más posibilidades de pinchar como ya le ha pasado a algún piloto por aquí. Bueno, pues Diego Lisaso se va a llevar esta segunda manga de la ronda 2 de la Fanny Cup BMW TC. Realmente las tres mangas que habíamos disputado hasta ahora, las dos primeras de la ronda 1 y la primera de la ronda 2 de hoy, pues las ha ganado Simón Mil. Hoy tenemos un nuevo ganador que es Diego Lisaso, se lo merece, la verdad es que es un pilotazo y estamos viendo gran nivel en pista. Bueno, Alejandro Tomeno vemos que llega en tercer lugar, carrerón para Alejandro Tomeno también, que cierra el podio defendiéndose de un Antonio Alonso que venía muy rápido pero no ha podido conseguir ese podio. Luis Peixoto al final P5, Carlos Ródenas ha sabido defender esa sexta posición con respecto a los dos pilotos italianos, Fabiano Cremacci y Alberto Lazzarini. Orlando Teleiro lo hemos visto llegar ahí en P9, Marto RC del equipo Racing Hearts Italia en P10, Luc Musto al final ha llegado en P11, Alberto Lazzarini, hoy, perdón, Alberto Vicente, el piloto español, P12, Leandro Cairol, después de ese incidente que tuvo, ha remontado alguna posición y ha conseguido llegar en P13. Alejandro Bautista, y lo tenemos en P14 con ese skin azul. Francisco Fimia ha hecho muy buen resultado, un P15 para este piloto que se va a llevar unos buenos puntos. Marcelo Giordano, piloto de Locos por el Simo en P16, Manuel Talavera P17, José Valencia 18, Geto Getronos ha llegado el 19, Sergio Alonso 20, Nuno Miguel 21. Yo diría que esos son los pilotos que han terminado, porque creo que Senna, Cristian, Rubén y Luis Sousa no han podido llegar. Yo creo que han tenido problemas con, o bueno, un incidente o problemas con el consumo de neumáticos. La verdad es que muy difícil de gestionar las frenadas
en este coche hay que bajarle la presión de frenado al mínimo, que creo que es el 80. Y bueno, yo creo que se ha visto un espléndido espectáculo por aquí. Esperemos que hayan disfrutado todos los que no hayan visto en directo y todos los que nos vayan a ver luego en la retransmisión, en la grabación de YouTube. Y nada, felicitar a los dos podios de las dos carreras, de las dos manguitas, que han sido muy divertidas. Y darle mi enhorabuena a todos los participantes que han conseguido terminar la carrera. Espectacular campeonato el que estamos viviendo aquí en Race Room Spain. Y en esta Fanny Cup con los BMW en E90 320 TC. La verdad es que esa es la categoría del BMW. Y bueno, nada, recordaros que mañana tenemos la Hamburg Porsche con los campeonatos monomarca también, con esos Porsche GT3. Bueno, recordaros que os paséis por la web de RaceRoomSpain.com, que tenéis toda la info de todos los campeonatos, tenéis calendario, tenéis las retransmisiones, tenéis base de datos de aplicaciones, de todo, comunidades, toda la información acerca de Sector 3 y Race Room Racing Experience. La hemos intentado recopilar ahí en esta web, que bueno, que es muy interesante añadirla a favoritos porque más de una vez la vais a usar. Bueno, GGG nos dice esos likes, señores. Sí, si os ha gustado, dadle algún like o suscribiros si queréis que os salgan notificaciones cuando estemos en directo. Y si no os ha gustado, dadle un dislike o lo que queráis. Hacer comentarios en el canal de YouTube o dejar vuestra idea o sugerencia, lo que queráis. Bueno, pues vamos a ir cortando la retransmisión. La verdad es que han sido dos carreras espectaculares, dos manguitas muy divertidas. Está siendo un campeonato chulísimo y bastante limpio por lo que estamos viendo. Excepción de algún incidente que siempre puede haber en las mejores carreras y bueno, eso es lo que intentamos. Nada, felicitar a todos los participantes de esta Fanny Cup. Mañana tenemos la Hamburg Porsche. Viernes la Free Cup con contenido gratuito. El campeonato es todos los días. Realmente podéis pasaros a ver el calendario en RaceRoomSpain.com, que es muy interesante. Bueno, pues cortamos la retransmisión y nos despedimos de todos. Hasta la siguiente.